brain. Hoy era el día de Halloween. Por eso mami y papi invitaron a todos los amigos de Caillou para una fiesta espeluznante. ¿Me das un cupcake, mami? Todavía no, Caillou. Debemos terminarlos para la fiesta de Halloween. Está bien. ¿Por qué no me ayudas a decorar algunos? ¡Listo! Dibujemos una calabaza. ¿Cuál color deberíamos usar? ¡Naranja! ¡Ellas son anaranjadas! Muy bien, Caillou. Toma, prueba con uno. Voy a hacer la calabaza más grande del mundo. No lo aprietes muy fuerte, Caillou. Ya era demasiado tarde. Caillou había derramado el glaseado por toda la cocina. ¡Ups! Lo siento. Tranquilo, Caillou. Tus invitados llegarán pronto para la fiesta. Vámonos a ponerte el disfraz. Caillou encontró a Rosie y a Papi decorando la sala para la fiesta. Hola, Caillou. ¿Qué piensas de las decoraciones? ¿Te parecen tenebrosas? ¡Se ven increíble! De repente, Caillou notó que todos los fantasmas se estaban riendo. ¡Hey! Pensé que los fantasmas eran para asustar, no para alegrar. Creo que los fantasmas felices de Rosie son perfectos para la fiesta. No queremos asustarnos mucho. Todos los amigos de Caillou habían llegado a la fiesta. Todos se veían muy aterradores en sus disfraces de Halloween. ¡Qué buen disfraz de pirata, Sara! ¡Yar! Tu disfraz de dinosaurio también es lindo, Caillou. Muy bien, chicos. Llegó la hora del juego tenebroso. La caja misteriosa. ¿Qué tenemos que hacer? Metes la mano dentro de la caja y tocas la cosa misteriosa que hay dentro. Si adivinas lo que es, ganas un premio. A Caillou no le gustaba la idea de tocar algo misterioso, pero sí le gustaba ganar premios. ¡Yuck! ¿Qué hay dentro, Caillou? Se siente como un plato lleno de gusanos. No creo. Mira, levántala. ¡Era solo espagueti! Caillou se alivió al saber que no había tocado gusanos de verdad. Bueno, ahora es tu turno. ¡Yuck! Creo que me tocaron ojos. ¡Yuck! La mía tiene un plato de dientes. ¡Qué asco! Se siente como dedos. ¿Dedos? No pasa nada. Solo son zanahorias. ¡Oh! No eran ojos. Eran solo uvas. Y los dientes eran caramelos. ¡Ricos! ¡Ese no fue un juego tenebroso, mami! ¡Nos engañaste! ¡Hey! ¿Quién apagó la luz? ¡Un fantasma! ¡Corran! ¡Caillou, regresa! ¡Soy solo yo! ¡Qué susto más grande! Pensé que eras de verdad. ¿Y yo? Yo no tenía miedo. Yo sabía que no era un fantasma de verdad porque no existen. ¡Hey! ¿A dónde se fue Leo? Entonces los fantasmas de Rosie sí eran tenebrosos.
Era un día muy especial en casa de Caillou, porque hoy era el aniversario de bodas de mami y papi. Caillou ayudó a preparar una cena especial para la celebración. ¿Ya está lista, papi? Casi, Caillou. Solo un poquito más de tiempo. ¡Huele rico! Vamos al jardín, Caillou, a recoger algunos vegetales para la ensalada. Caillou vio todos los vegetales que crecían en el jardín. Había muchos para escoger. ¿Cuáles vegetales necesitamos, papi? Primero, necesitamos una lechuga. ¿Ves alguna? Caillou sabía que la lechuga era redonda y tenía hojas grandes y verdes. ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Excelente, Caillou! ¿Qué tal unos jugosos tomates? ¡Allá están! ¡Los rojitos! ¡Correcto! Bien, lo último que necesitamos es una zanahoria. ¡Eso es fácil! Caillou sabía que las zanahorias eran anaranjadas y puntiagudas, pero no las veía. ¡No hay zanahorias, papi! Mira aquí, Caillou. Las zanahorias crecen abajo de la tierra. ¿Ves? ¡Oh! ¡Aquí es donde se esconden! Necesitamos dos zanahorias. ¿Puedes sacar otra? ¡La tengo! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Caillou! Es todo lo que necesitamos. Vamos a ver si mami necesita nuestra ayuda. Mami y Rosie estaban en la cocina. Caillou estaba ansioso por mostrarle a mami su zanahoria. ¡La saqué de la tierra! Se ve muy deliciosa. Hay que lavarla antes de que la podamos comer. ¿Me quieres ayudar a poner la mesa para nuestra cena especial? ¡Claro! Espera un minuto, Caillou. Primero tenemos que lavarnos las manos. ¡Mis manos son un asco! ¡Ya están limpias! Ahora sí. Mucho mejor. El tenedor va a la izquierda. El tenedor a la izquierda. Y el cuchillo va a la derecha. Y el cuchillo a la derecha. Muy bien, Caillou. Ya terminé de hacer la ensalada, Caillou. ¿Subimos para que te cambies y te pongas ropa elegante? ¡Yay! A Caillou le gustaba ponerse ropa elegante. Eso lo hacía sentir muy importante. Caillou había disfrutado la cena especial. Todo estaba delicioso. ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Qué es un aniversario, mami? Un aniversario es el día en el que celebras algo especial. Hoy hace un año más en el que tu papi y yo nos casamos. ¡Oh! Papi le compró un brillante collar dorado a mami. Caillou pensó que era muy bonito. ¡Qué lindo, mami! ¡Lindo! Yo creo que hoy tú y Rosie se merecen un gran pedazo de pastel por haberse portado bien. ¡Guau! ¡Este es el pedazo más grande del mundo! A Caillou le encantó la cena, en especial el pastel. Hoy, Caillou y Rosie estaban en el parque montando en bicicleta. Se divertían mucho yendo para arriba y para abajo juntos. ¡Mira, mami! ¡Sin los pies! ¡Qué impresionante, Caillou! ¡Hola, Caillou! Caillou notó que todos sus amigos montaban en bicicleta sin las ruedas de práctica. ¡Hey! ¿Dónde están sus rueditas? ¡Ya no las necesitamos! ¡Mira! ¡Ven, Caillou! ¡Vamos a montar cuesta abajo! Caillou se sintió un poco tonto. Él no quería ser el único con ruedas de práctica. ¿Qué sucede, Caillou?
Ya no quiero estas rueditas, papi. Quiero montar bicicleta como un adulto. Bueno, si estás listo, te enseño sin las rueditas. ¡Estoy listo! ¡Listo, Caillou! Caillou estaba ansioso por alcanzar a sus amigos. De un salto, se montó en su bicicleta y lo intentó. ¡Espérenme! Cuidado, Caillou. Nunca has montado sin las rueditas. ¡Auch! ¡Mami! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Pobre Caillou! No te preocupes. Con un beso sanará. Mami le dio un beso en la rodilla. Eso lo hizo sentir mucho mejor. Ya me siento mejor, mami. Eres muy valiente, Caillou. Vamos de nuevo. Pero déjame agarrarte. Debes aprender a balancearte. ¿Bien listo? ¡Vamos! ¡Agárrate, Caillou! ¡Wow! Está bien. Lo haces muy bien. ¡No me sueltes, papi! Ya te solté, Caillou. Caillou estaba montando él solito. ¡Lo logré! ¡Excelente, Caillou! ¡Miren! ¡Ya no necesito las rueditas de práctica! ¡Wow, Caillou! ¡Eres muy bueno montando en bici! ¡Gracias! ¡Papi me enseñó! ¡Vamos a bajar otra vez! Mientras Caillou bajaba la cuesta, podía sentir la brisa rozando su cara. Era muy divertido. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Creo que fui el más rápido! ¡Qué va! ¡Yo fui el más rápido! ¿Qué tal si hacemos una carrera para ver quién va más rápido? ¡Buena idea, Clem! Bien, chicos. El primero que le dé la vuelta al árbol y regrese será el ganador. ¿También vas a competir, Rosie? ¡Sium, sium! Bien. ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, ya! Caillou y sus amigos arrancaron rumbo al árbol, pedaleando lo más rápido posible. Pero a Rosie se le dificultó un poco por su triciclo. ¡Voy a ganar! ¡Rosie! ¡Ganaste! ¡Bien hecho, Rosie! ¡Wow! Debiste haber ido muy rápido, Rosie. ¡Ni siquiera vi cuándo me pasaste! Caillou sabía que Rosie no había ganado de la forma correcta, pero también sabía que ella era muy pequeña. Cuando estés lista, te enseño a montar una bici de adulto, como yo. Eran las vacaciones de verano, y mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosie de campamento al bosque. Papi encontró un hermoso lugar cerca de un lago. ¡Hemos llegado! ¿Puedo ayudar? ¡Claro, Caillou! Con tu ayuda izaremos la carpa enseguida. Caillou estaba muy emocionado. Ya quería ir a jugar y a chapotear en el lago. ¡Mira el lago! ¿Podemos ir a jugar? Pronto, Caillou. Antes hay que izar la carpa. Caillou ayudó a su papi. Era su deber pasarle las estacas para que la casa de campaña no saliera volando. Casi, casi. Solo unas cuantas estacas más. ¡Aquí están! ¡Oye! ¡Desaparece! ¡Ayuda! ¡Estos bichos me persiguen! Despacio, Caillou. Ten cuidado alrededor de la carpa. Te puedes caer. No te preocupes, Caillou. Creo que todos los bichos se han ido. ¡Ups! ¿Por qué no van a jugar cerca del lago mientras yo hizo la carpa otra vez? Caillou observó cómo Mami puso a saltar una piedra sobre el lago. Saltó varias veces sobre el agua antes de sumergirse con un pequeño plop. ¡Guau! ¡Mágico!
Caillou quería poner a saltar una piedra también. Tomó una y la tiró hacia el lago lo más fuerte que pudo. ¡No funcionó! ¿Cómo hiciste que saltara, mami? Déjame mostrarte. Primero, necesitas una linda piedra chata. ¿Como esta? Esa es perfecta. Ahora, tírala bajito y recto. ¡Lo hice! ¡Muy bien, Caillou! ¡Cepito! ¡Oh, mira! ¡Rosie encontró un sapo! ¡Somos sapos, Rosie! ¡Rabbit! ¡Rabbit! ¡Al sapo también le gusta el lago! ¡Adiós, sapito! ¿Qué están haciendo? ¡Somos sapos! ¡Rabbit! ¡Guau! ¡Eso suena muy divertido! La carpa está izada. ¿Quieren buscar madera para la fogata? ¡Listo! Caillou encontró muchas ramas secas en el bosque. Él las contó todas mientras caminaba. Una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro. ¡Mira! ¡Ya encontré cuatro! ¡Eso es mucho, Caillou! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Regresemos ya! ¡Pronto va a oscurecer! Caillou se sentía muy cómodo y calentito cerca de la fogata. Papi estaba ocupado preparando malvaviscos rostizados. ¿Ya están listos? Aún no. Cuando la capa se torne color café, sabrás que están listos. No tan cerca, Caillou. Tenemos que tener cuidado cerca de la fogata. O alguien se puede hacer daño. Lo siento, mami. Solo quería ver mi malvavisco. Caillou vio que su malvavisco se estaba poniendo color café. ¡Ya están listos, papi! ¡No te lo comas! ¡Es mío! No me lo voy a comer, Caillou. Te lo estoy enfriando un poco. ¡Está suave por dentro! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Una nave espacial? Una estrella fugaz, Caillou. Cuando ves una estrella fugaz, tienes que pedir un deseo. Pero no le puedes decir a nadie, porque puede que no se te haga realidad. Caillou cerró los ojos y pidió un deseo. ¡Lo hice! ¡Ya pedí mi deseo! Seguro que se te hará realidad. Caillou no les dijo ni a mami ni a papi, pero en secreto, Caillou pidió más malvaviscos. Y su deseo enseguida se hizo realidad. Era un soleado y hermoso día, por lo que mami y papi llevaron a Caillou al parque a disfrutar de un picnic con sus amigos. Este parece un buen lugar para el picnic. ¡Aquí voy! ¡Chu, chu! Oh, perdón, Caillou. No vi cuando recién venía tu tren. ¡Todos a bordo! ¡Ven, Rosie! ¡Súbete ya! ¡Chu-chu! ¡Chaca, chaca, 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 chu-chu! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Rosie? ¡Otra vez! Yo sé. ¿Qué tal si todos jugamos a las escondidas? ¡Sí! ¡Me encanta el juego! Juguemos en pares. Yo me escondo con Rosie y Clementina, tú te escondes con Leo. Y ahí, Caillou y Papi nos pueden buscar. ¡Buena idea! ¡Vamos, Leo! ¡Conozco un lugar perfecto! Vamos a buscar un buen escondite, Rosie. Leo, Clementina, Mami y Rosie se fueron corriendo a esconderse de Papi y Caillou. Listo, Caillou. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4. Caillou abrió los dedos un poquito. Quería ver dónde se habían escondido todos. Sin mirar, Caillou. Perdón, solo quería ver a dónde iban. Lo sé, pero si miras, no tiene gracia.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ¿listos? Aquí vamos. Papi, creo que vi a alguien detrás de ese árbol. ¡Las encontré! Bien hecho, Caillou. ¿Ya encontraste a Leo y a Clementina? No, todavía. Pues continuemos. Deben estar por aquí. Caillou pensó haber visto algo moverse detrás del banco del parque. ¡Los encontré! ¡Ah! ¡Los encontraste! Después de tanto jugar a las escondidas, deben de tener hambre. Yo creo que ya es hora de comer. Caillou estaba sentado en el mantel disfrutando su picnic. Aquí tienes, Caillou. ¡Guau! ¡Mira qué grandote! ¡Mmm! ¡Me encanta la sandía! ¡Oh, no! Ups, no te preocupes. Yo te busco otro jugo. Papi miró dentro de la canasta, pero no encontró más cajitas de jugo. ¡Oh, no! ¡Ya no quedan! Está bien, Rosie. Podemos compartir. ¡Qué buen hermano eres, Caillou! ¡Oh, hormigas! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Y a mí! Está bien, Caillou. Solo quieren el jugo que Rosie derramó. ¡Mira! Vamos a otro lugar. No las queremos en nuestros sándwiches. ¡Mira, Rosie! ¡Tu juego no se desperdició! ¡Es un rico regalo para las hormigas! Caillou pensó que las hormigas serían muy buenas jugando a las escondidas, especialmente si buscan comida. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. Mira. ¿Ves? Regla número uno, no correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento, solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. ¡Me dio miedo! Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día nado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Caillou! ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo vi a esos niños correr por allí. ¡Es contra las reglas! ¡Correcto!
Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que Papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou, lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Caillou iba a una feria gastronómica en el parque con abuela y abuelo. ¡Wow! ¡Mira toda la comida, abuelo! Así es, Caillou. Esta es una feria mundial de comida. Las personas aquí preparan comida de diferentes países, Caillou. Es una gran oportunidad para que pruebes comida que nunca has probado antes. Caillou podía oler todo tipo de cosas inusuales, pero él no sabía lo que eran. ¿Qué puedes oler, Caillou? No estoy seguro, pero huele rico. Vamos entonces, te seguimos. Ya me suena el estómago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puedo ayudarlos? Hola, este es mi nieto Caillou. Él va a probar comida de otras partes del mundo. Bien, Caillou, has llegado al lugar correcto. ¿Alguna vez has comido tacos? Caillou pensó en toda la deliciosa comida que mami y papi le han preparado en casa, pero no pudo recordar haber comido un taco antes. No lo creo. ¿Qué es eso? Un taco tiene una concha crujiente afuera y un relleno delicioso adentro. ¡Mmm! Entonces, ¿listo? Un taco, por favor. Aquí tienes, Caillou. Con cuidado, Caillou. Asegúrate de no apretarlo muy fuerte. ¡Oh, no! El taco de Caillou se rompió. Se veía tan rico. Y él no pudo ni siquiera darle una mordidita. Eso puede suceder. Aquí, toma otro, por la casa. ¡Gracias! Recuerda tener cuidado esta vez y no lo aprietes muy fuerte. Caillou agarró el taco cuidadosamente y le dio una mordida. ¡Mmm! ¡Está muy rico! Caillou pensó que los tacos eran muy sabrosos y le gustó cómo crujía la tortilla. ¡Es crujiente! ¡Aquí! ¡Pruébalo! ¡Listo, Caillou! ¿Qué sigue? Una mujer en la caseta contigua cocinaba algo en una gran olla de metal. Caillou se preguntó qué podría ser. ¡Hola! Este es Caillou. Él está probando distintas comidas. Encantada de conocerte, Caillou. ¿Qué está cocinando? Es curry. El curry es una comida muy popular en el país llamado India. Y está hecha de muchas especies interesantes. Este es picante. Y este, no tanto. Caillou no había escuchado de India ni de curry antes. ¿India? ¿Dónde queda, abuelo? India es un país del otro lado del mundo, Caillou. ¿Nos da uno picante y otro no, por favor? Gracias. Voy a probar el picante. ¡Mmm! ¡Rico! Caillou notó que la cara se le estaba poniendo roja al abuelo. ¿Qué te pasa, abuelo?
Ese curry está muy picante para tu abuelo, Caillou. Mire, tome esto. Es una bebida hecha de yogur llamado Lassi. ¿Lo ayudará? Gracias. Me siento mejor. Ese curry picante es temible. Caillou quería probar toda la comida, pero él no quería comer nada picante. No te preocupes, Caillou. Este es solo un poquitito picante. Lo prometo. Caillou sintió un cosquilleo en la boca debido a las especias, pero no se le puso la cara roja como al abuelo. No está nada picante. Creo que la próxima vez pediré uno de esos. Gracias por el curry. Hola, ¿quieres probar sushi? Mi favorito. ¿Sushi? Correcto. Sushi es de un país llamado Japón. Se hace con arroz y pescado crudo. A Caillou no le gustó la idea de comer pescado crudo. ¿Crudo? ¡Yuck! Nos da tres, por favor. Uno para mí, uno para abuela y uno para Caillou. Pruébalo. ¿Quién sabe? Te puede gustar. ¡Es muy raro! ¡No puedo, abuelo! Eso no importa, Caillou. Diferentes personas, diferentes comidas. Ya sé. Vayan tú y abuela a buscar un banquito, que yo les voy a llevar algo que les va a gustar. Abuelo le trajo algo a Caillou, pero era un secreto. ¿Qué traes ahí, abuelo? Tienes que adivinar. A Caillou le gustaba adivinar. ¡Listo! ¿Y si te digo que está hecho con agua, huevos y harina? Bien, ¿y si te digo que esta comida viene de un país llamado Italia? ¡Oh, ya sé! ¡Pizza! ¡Casi! ¿Qué tal si te digo que esta es tu comida favorita en el mundo? Caillou ya sabía lo que abuelo escondía. ¡Espagueti! ¡Correcto! ¡Es mi favorita! ¡Rico! Caillou se divirtió mucho probando los tipos de comida en la feria, pero a él le encantaban sus espaguetis. Caillou estaba en la playa con Mami, Papi y Rosie. Papi lo iba a llevar a explorar. ¿Listo para explorar las piscinas naturales, Caillou? ¿De dónde salieron las piscinas? ¡No estaban aquí antes! Sí estaban, solo que no las podíamos ver porque estaban escondidas. Cuando la marea baja, un poquito de mar se queda entre las rocas y podemos ver hasta las criaturas que se esconden ahí debajo. Caillou no estaba seguro de querer ver criaturas marinas. ¡Pero si encontramos algo tenebroso! ¡Como un tiburón! No te preocupes, Caillou. No habrá ningún tiburón. Sígueme. ¿Lo prometes? Lo prometo, Caillou. Pero ten cuidado. Algunas de estas rocas están resbalosas. Diviértete, Caillou. Y ten cuidado. Rosie y yo vamos a escribir un mensaje en la arena para mostrarte cuando regreses. ¡Bien, Mami! ¿Ves algo en esta, Caillou? Caillou miró con detenimiento, pero no vio ninguna criatura. ¡No! ¡Está vacía! Está bien. Sigamos explorando. ¿Qué tal esta? ¡Vi algo! ¡Un tiburón! No creo que haya sido un tiburón, Caillou. Ven a ver otra vez. Caillou miró otra vez. No era un tiburón después de todo. ¡Oh! ¡Es solo un pececito! ¡Y mira! ¡Hay otro y otro! ¡No los puedo ni contar! Los peces van a poder regresar al mar cuando baje la marea, ¿verdad? Así es, Caillou. Eres muy buen explorador. ¿Seguimos investigando? Caillou se despidió de los peces y fue en busca de más criaturas. Caillou caminaba con cuidado. No quería resbalarse y mojarse los pantalones. ¡Guau! ¡Caillou, ven a ver esto! En el fondo de la piscina natural, Caillou vio algo muy extraño. ¡Papi! ¡Esa no es una criatura! ¡Es una flor! Pero las flores no crecen debajo del mar.
¿O sí? Puede parecer un poco con una flor, Caillou, pero en realidad es un animalito llamado anémona. ¡Anémona! ¡Anémona! ¡Bien, Caillou! Caillou pensó que la anémona marina era la cosa más extraña que había visto. ¡Papi, ven! ¡Me atrapó! Tranquilo, Caillou. No te quiere hacer daño, ¿ves? Es una amigable babosa del mar. ¡Sí que es babosa! ¡Papi, mira aquello! Muy bien, Caillou. Es un cangrejito. A Caillou le gustó cómo caminaba de un lado para otro. El cangrejo bailaba. ¡Mira, papi! ¡Soy un cangrejo! Los cangrejos pueden vivir en mar y tierra. ¿Quieres verlo de cerca? ¡Sí, por favor! ¡Cuidado, papi! Está bien, Caillou. Solo tengo que evadir sus pinzas. ¿Te duele, papi? No, para nada. Es muy pequeño aún. De todas las criaturas marinas que Caillou había visto ese día, el cangrejo era su favorita. Es mejor que regresemos, Caillou. La marea pronto va a subir y no nos queremos mojar. ¡Adiós, cangrejo! ¡Mami! Hola, Caillou. Dime, ¿cómo le fue en las piscinas? Vi un montón de criaturas. Mi favorita fue el cangrejo. ¡Mira! ¡Qué bien, Caillou! Pues, Rosie y yo también estábamos ocupadas. ¡Wow! ¡Ese es tu nombre, Rosie! ¡Y ese otro es mío! Le he estado enseñando a escribir. ¡Excelente, Rosie! No te preocupes, Rosie. Ahora todas las criaturas van a poder leer nuestros nombres. ¡Oh, no! ¡Un cangrejo! ¡Stop! ¡Stop! A Caillou le encantó conocer todas las criaturas marinas en las piscinas naturales. Aprender en la playa fue muy divertido.